Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos iniciando una nueva edición de Miriam y Vos. Hoy vamos a tener cocina desde Costa Coco con el chef Javier Lugo Warner. Vamos a tener un plato exquisito, pero sobre todo vamos a recomendar que ustedes también puedan recorrer este lugar maravilloso emplazado en Empedrado, La Perla del Paraná. También vamos a visitar San Cosme, vamos a estar conociendo un poco más acerca del Museo Histórico, también del cementerio y mucho más. Se queda con nosotros, comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera con la Semilla de la Semana. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga de la Semilla de la Semana? El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo conseguir la paz? ¿Qué significa tener paz en el corazón, tener paz en tu vida? Observando aquí a orillas del río Iguazú, en Garabí, el único ruido, aunque ahora hay alguno porque están saliendo la lancha de prefectura, es el sonido de algún pájaro. Encuentra tu paz en tu corazón, es muy parecido a esto. Encuentra la paz en tu mente, mente tranquila, relajada, mente que refleja pensamientos que vienen de lo alto, mente que no se altera, sino que tiene calma, paz y calma. Eso es lo más parecido que puedes encontrar a la paz. Mira la naturaleza, mira cómo se refleja aquí en este río Iguazú, en Colonia Garabí, en la provincia de Corrientes, Argentina, y te darás cuenta que esto es algo que busca tu mente, tu corazón, tu persona. Paz y alegría, nos vemos dentro de 7 días. Momento de establecer una pequeña pausa comercial, vuelvo enseguida. También en este programa vamos a estar hablando de COVID. Tengo una entrevista con el doctor Fernando Acinelli, médico infectólogo, coordinador del área de infectología del Hospital de Campaña. Hay unas recomendaciones que usted en familia debe escuchar. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya volvemos. En el final de un año de dificultades, queremos acercarles nuestros mejores deseos para el 2021. Multipago les desea felices fiestas. Tus vacaciones más cerca de lo que pensabas. Rosita, alquiler de casas para 7 y 5 personas, con piscinas y todo el confort en Paso de la Patria. Rosita, nosotros nos encargamos de todo. Vos no te preocupes, disfruta. Rosita, en Paso de la Patria, te espera. Fiambres y lácteos, los mejores productos al mejor precio. Ventas por mayor y menor. GastroCor, quédate en casa, nosotros te cuidamos. Envíos a domicilio sin cargo al teléfono 423-0955, WhatsApp 3794-401880. O te esperamos en cualquiera de nuestras dos direcciones, Héroes Civiles 1732 y 3 de Abril 1015. GastroCor, a tu servicio.
Doctor Fernando Achinelli, médico infectólogo, coordinador del área de infectología del Hospital de Campaña. Un llamado a la coherencia. Tuve la oportunidad de charlar con él en una entrevista bastante extensa. Vamos a extractar una pequeña parte, pero que esta parte es muy importante para que usted la escuche en familia. Buenas noches, Miriam, y la verdad que es un gusto poder compartir esta entrevista en este tiempo tan especial que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo lo transitamos en Corrientes? ¿Cuál es la mirada que tienen los médicos sobre lo que estamos viviendo hoy? Bueno, los médicos estamos muy preocupados, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en el Hospital de Campaña. A diario vivimos las internaciones en gran número en nuestro hospital de un personal de la salud que empezó a trabajar en marzo y que continuamente está en este estrés permanente laboral de mucha angustia, mucha ansiedad, preocupación porque tienen miedo a contagiarse y llevar la enfermedad a sus casas. Doctor, estamos transitando ahora las vacaciones de verano, algo que nosotros esperábamos con muchas ansias porque decíamos, bueno, con la temperatura más en Corrientes, nosotros tenemos casi 50 grados de térmica, el virus no va a sobrevivir. Sin embargo, se mantiene, no se logra bajar los índices. Bueno, eso es muy importante, definir cuáles son las situaciones de riesgo. Y muchas veces pensamos o tenemos esa creencia, ¿no?, que pensamos que al aire libre uno no puede contagiarse. Si uno está al aire libre, muy, muy próximas las personas, dialogando muy cercano, sin barbijo, sin distanciamiento social, y durante bastante tiempo uno corre riesgo de contagiarse, ¿no? Esta cepa ha demostrado ser muy contagiosa, ¿no?, y en las gotitas de flujo, cuando uno charla con una persona muy próxima, el riesgo de contagiar. El uso de la ivermectina es uno de los más conocidos. De hecho, el personal de salud y el personal esencial lo está tomando, pero también la población en general lo puede hacer. ¿Cómo funciona y cuáles son los índices de efectividad que ha tenido? Bueno, contarles que ivermectina, que es una droga antiparasitaria, que su descubrimiento fue en Australia, ¿no?, en un paciente que estaba recibiendo concomitantemente ivermectina con otros tratamientos, se vio que inhibía la replicación del virus a través de inhibir la síntesis de cierta parte de su pared viral. Esto ha hecho que durante todo este año haya investigaciones en ensayos clínicos y uno que se está desarrollando en Corrientes, que es el protocolo IverCor, que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública con el Instituto de Cardiología, donde se enrola pacientes diagnosticados recientemente y se les proporciona ivermectina o placebo y de esa manera ver si previene o no la hospitalización de los pacientes que reciben ivermectina. El resto de la población, ¿cómo podemos cuidarnos? ¿Qué podemos hacer como preventivo para evitar o aminorar el impacto de la enfermedad en nuestro sistema? Bueno, sobre todo de ver, diríamos, que los grupos de riesgo, que sabemos que son los mayores de 65 años, las personas inmunocomprometidas, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, los pacientes con obesidad o con diabetes, son aquellos grupos que tienen que cuidarse de una manera muy especial. Seguir sus controles clínicos como siempre y ante el menor síntoma deben concurrir a la atención en la consulta. Y uno puede aconsejar, ¿no?, el uso de vitaminas, de probióticos. ¿Los probióticos son buenos? Son muy buenos y generan, diríamos, un estado de estímulo del sistema inmune que ayuda a mantenernos en alerta, diríamos, contra la infección. ¿Alcohol en gel, distancia social? Distanciamiento social, barbijo y el uso constante de la higiene de manos en este tiempo. Y el respeto de la burbuja, ¿no? Gracias, doctor, por su tiempo. Sabemos que los horarios que usted maneja son muy ajustados, pero se dio el tiempo para charlar con nosotros, así que muchas gracias. Muchas gracias y un gran saludo al equipo de trabajo del Hospital de Campaña, que son todas personas que forman parte de los distintos hospitales de Corrientes, y la verdad que es un orgullo trabajar en ese lugar con la calidad y la vocación de servicio de esas personas. Una de cal, otra de arena. Me voy ahora hasta Empedrado, la perla del Paraná. Allí tenemos cocina con el chef Javier Lugo Wagner. Gracias, Miriam. Como vos dijiste, estamos aprovechando el día libre. Vamos a cocinar hoy a las brasas. Y qué nada mejor que cocinar a las brasas que unas mollejas bien argentinas.
lo que vamos a arrancar, yo para ganar un poquito de tiempo, ya tengo nuestras mollejas asándose para que vayan tomando un buen sabor. Lo que hoy le traigo es una receta muy sencilla, muy rica, muy sabrosa. Lo que vamos a hacer es unas mollejas asadas con un pesto de maní tostado, ajo y perejil. Y vamos a acompañar con una tortilla de mandioca a las brasas también. Así que vamos a arrancar. Nuestras mollejas ya se están asando, así que en eso no hay problema. Vamos a hacer la tortilla de mandioca, un poquito de aceite. Acá tengo dos huevos, más o menos para una persona. Vamos a batir los huevos. Vamos a incorporar la mandioca, aproximadamente una mandioca de 80 gramos, 70. Y en este caso le voy a agregar cebollita verde, así picada a la mirepoix o en trozos grandes, como para que se vea, que nos brinde un poquito de presentación a nuestra tortilla. Tapamos y cocinamos aproximadamente unos 10 minutos, 15. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el pesto de maní tostado. Para arrancar, un poco de maní. Esto es lo que le da a nuestra molleja. Es un aroma diferente, un sabor diferente, unas texturas diferentes. Es lo que aporta el maní. Después le vamos a agregar el ajo, una cucharadita, no mucho, para que no tape el sabor de nuestros ingredientes, y perejil, cantidad necesaria, no hay problema en ese sentido. Miren cómo se están asando nuestras mollejas. Bueno, pasaron los 10 minutos de asar nuestras mollejas y de terminar de cocinar nuestra tortilla de mandiocas y de tostar nuestros maníes. Lo que vamos a hacer con los maníes es agregarle perejil fresco, una buena cantidad, una cucharadita de ajo si le gusta mucho el ajo, dos cucharaditas si no le gusta lo pueden reemplazar, como lo habíamos dicho, aceite de oliva serían 3 cucharadas. Cocinamos aproximadamente 2 minutos más, no hay problema. Nuestra tortilla de mandioca, vamos a dar vuelta, chequeamos cómo está nuestra molleja. Miren lo que es, crocante por fuera, tiernita por dentro, es el punto ideal. Acá coloqué a asar un morrón, pasamos a emplatar. Presentadas nuestras mollejitas con nuestra tortilla de mandioca. Espero que hayan disfrutado y sobre todo que las preparen en su casa. Hasta la próxima. Bueno, yo ya tengo este momento de la rosa que quiero compartir con todos ustedes. Hoy en el programa hablaba con el doctor Fernando Acinelli y él dijo una palabra muy importante,
la necesidad de desarrollar empatía. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos distintos, y si bien tratamos de hacer como que todo es normal, la normalidad quedó bastante lejos. Hoy es necesario que podamos desarrollar empatía, que podamos preocuparnos por el otro y demostrarle nuestro cariño y nuestra responsabilidad social. ¿Cómo lo hacemos? Cuidándonos nosotros, tratando de alejarnos de las aglomeraciones. Yo sé que es muy divertido poder irnos a fiestas, encontrarnos con amigos, compartir un tereré o una cervecita, ¿por qué no? Pero hoy tenemos que mantener distancia, es muy importante. Tenemos que seguir utilizando el barbijo, la distancia social, como dije recién, el lavado de manos frecuentes. Hoy tenemos que pensar en los otros. Si cometemos actos que son irresponsables socialmente, vamos a perjudicar, y los perjudicados pueden ser nuestro entorno más cercano. Y hay una frase que dice que las cosas no son tan graves hasta que te toca vivirlas en carne propia. Y la verdad es que preferimos tratar de no vivir esta experiencia, pero depende de nosotros, cuidándonos. Te regalo esta rosa para que la puedas pensar durante esta semana y ojalá la puedas llevar adelante por el bien común, por el bien de todos. Momento de pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regreso. Burbuja que te está esperando. Este verano, todos los sentidos te llevan a disfrutar Totora 2021. Playa, servicios, tranquilidad, pero también tradición, historia y hospitalidad. Este verano, todos los sentidos te llevan a Totora 2021. Invita Municipalidad de San Cosme. Gestión Verónica Morales Maciel. Abona todas tus facturas en Multipago. TPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Gigared y todas las empresas de telefonía. Multipago, La Rioja 731. ¿Querés lucir una dentadura súper blanca? Aquí Philips sacó un tratamiento Zoom, que es un chip. Se ingresa en este aparato y en 15 minutos tu dentadura es súper blanca. Y lo más importante, no daña el esmalte ni provoca sensibilidad. ¿Sabes dónde? Aquí, en Clínica Dental Centro. Te esperamos. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa, peluquería, spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. Yoko. Vocación por el diseño y la creación. Yoko. Máxima expresión artesanal. Yoko, 9 de julio, 877. Facebook e Instagram, yoko.redes. Yoko. Exclusividad y estilo. GastroCor, proveeduría de fiambres y lácteos. Los mejores productos al mejor precio. Ventas por mayor y menor. GastroCor, quédate en casa. Nosotros te cuidamos. Envíos a domicilio sin cargo al teléfono 423-0955. WhatsApp 3794-401880. O te esperamos en cualquiera de nuestras dos direcciones. Héroes Civiles 1732 y 3 de abril 1015. GastroCor, a tu servicio. Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa.
pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Y me voy nuevamente hasta la localidad de San Cosme. Vamos a recorrer su museo histórico, vamos a recorrer el cementerio. ¿Me acompañás? Disfrutemos de una tarde distinta a 35 kilómetros de Corrientes Capital. Bienvenidos a San Cosme. Este es un pueblo con historia, un pueblo con muchísima historia. Por ejemplo, estamos ahora en la casa de Bartolomé Mitre, donde el general hizo su paso durante la campaña hacia el Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza. Todo esto cerca del año 1860-65. ¿Esta casa se mantiene tal cual? ¿Ha sido restaurada? ¿Cómo es la historia? Esta casa tiene una restauración del año 1995, es una puesta en valor. Anteriormente era casa de familia y se la ha donado al municipio, lo que hoy es un museo urbano. Quiere decir que adentro podemos encontrar no solamente elementos de la Guerra de la Triple Alianza, de este conflicto bélico, sino que también recuerdos o elementos de la cotidianidad de las familias de San Cosme. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener hoy en día al gran Mario del Tránsito Cocomarola, con personas que vinieron desde el sur de Italia, como por ejemplo trayéndonos su música, trayéndonos su arte. Y por supuesto que sí, tuvimos un gran periodo de la parte colonial de Corrientes, de la provincia de Corrientes, y siendo uno de los puntos comerciales más grandes de esta parte de la provincia. Es uno de los pueblos de fe, uno de los pueblos peregrinos que todos los años parte en comunidad rumbo a la casa de Mamá María. Y lo hace desde aquí, desde su basílica histórica. Armando, ver este lugar es emocionante, ¿no? Es así, bueno, San Cosme, como decías vos, es un pueblo cargado de religiosidad, con mucha fe y con mucho sentir por sus santos patronos. Los santos patronos Cosme y Damián, los santos gemelos y patrono de los médicos, a quienes, bueno, hacías referencia sobre la centenaria peregrinación a la Basílica de Itatí, con nuestros pueblos hermanos que son Paso de la Patria y Santa Ana, que salen desde aquí el 21 de abril a las 6 de la mañana en peregrinación hasta la casa de la Madrecita de Itatí. Y es todos haciendo fuerza para que, ojalá Dios quiera, que en este 2021 se pueda realizar, ¿no? Tal cual, sentimos ese vacío este abril pasado, pero estamos muy seguros de que con mucho cuidado, tomando todos los recaudos pertinentes, este próximo 2021, este abril de 2021, vamos a estar marchando hacia Itatí. Es otro de los puntos para visitar, el cementerio que data de 1805. Así es, una de las joyas arquitectónicas que tenemos en San Cosme. Guarda mucha historia, guarda no solamente el secreto de lo que es San Cosme, sino que también una de las leyendas
más comentadas por los lugareños, que es el túnel que conecta el altar de la iglesia de San Cosme con la cruz mayor de este mausoleo principal que vemos al fondo. ¿Y esto es mito o verdad? Se dice generalmente que es verdad. No lo vamos a saber, preferimos seguir manteniendo ese mito. Las tumbas que aquí están, algunas de ellas son de soldados de la Triple Alianza y de los primeros fundadores, ¿no? De primeros fundadores, de soldados, de también víctimas de la fiebre amarilla, esta fiebre que azotó casi todo Latinoamérica, y también un personaje de nuestra localidad junto con Itatí, que es la tía materna de Desiderio Sosa, quien ayudó a dar sus primeros pasos en este camino hacia el ejército. San Cosme, tenemos que venir a la Totora. Así es, bueno, la Laguna Totora es un camping hermoso con quinchos, parrillas, sanitarios, canchas de vóley, deportes acuáticos, tenemos kayak, así que muchísimas actividades para realizar aquí en San Cosme. Siempre con protocolos, siempre con barbijo y cuidándonos entre todos. Es así, bueno, estamos empleando la modalidad de burbuja con una capacidad de 6 personas por burbuja, como así también por quinchos y parrillas de 10 y 12 personas, así que con todos los recaudos pertinentes para esta temporada 2021. ¿Las recomendaciones para la gente? Que se acerquen, que traten de ir gestionando su permiso de turismo interno, turismo nacional, si vienen fuera de la provincia. Los esperamos aquí en San Cosme. Bien, amigos, momento de agradecimientos. Gracias, como siempre, a Ludovica Botellas, a veces moda a tus pies. Muchísimas gracias también a Brisa Spa Urbano, a cargo del peinado y maquillaje. Gracias al Banco de Corrientes por acompañarnos siempre. Volvemos dentro de 7 días. Como siempre les digo, Dios mediante. Buena semana para todos. Hasta entonces y muchas gracias.